Vamos aquí. A ver, he encontrado las dos talismanes de aquí, así que entiendo que eso más o menos me puede llegar a compensar. Me voy a poner el tema de la vida. Y ya está, ya pues puedo matar gente y recuperarme de vida, así que ya puedo ir un poco medio tranquilo, más o menos. No hay nada más que pillar, así que ya es la misión y punto. Así que voy a poner... No sé ponerme, la verdad, voy a poner esto y esto. Al lío. Sí, ahora entiendo que la cámara y todo están un poco rara, ¿no? Con el tema de tanta luz, pero bueno. Mira, se alquila un piso aquí, ¿eh? Oye. No está mal, ¿eh? En este piso aquí. En la orillita y viendo la ciudad de fondo. Atardecer. Joder. ¿Es posible que te infectes rata, te mueras y te... venga un asesino a matarte porque sí? A ver. Concha Velasco, ¿eh? Efectivamente, Concha Velasco. No está muerta, bueno, le quedará un telediario. Pero bueno. Sí, me refería a ella. Vale, el tema aquí es... tengo que ir ahí. Si me acerco a esta zona, me revientan. Literalmente me revientan. Entonces... claro, ¿qué radio tiene? Que tampoco sé muy bien qué radio tiene. No sé si me puedo acercar aquí o es demasiado. O simplemente me pongo ahí detrás. No hay nadie. Hay otra ahí, ¿eh? Volveré a escribirle. Tendrá que entrar en razón. Sí que murió, yo qué sé. La verdad es que no sé muy bien. A ver. Estoy yendo por otro puto medio. Me está yendo al cojones, también te digo. Se puede romper, claro. ¿Por qué quiero romper esto? Buena pregunta. Estoy jodiendo, ¿no? ¿Cómo que guía? No sé qué hace, pero es un botón, yo qué sé. Si hay un botón hay que pulsarlo. No entiendo ni lo que estoy haciendo, ¿eh? Sinceramente. Estoy yendo un poco a... no sé, para adelante. Buenas tardes. Ha tenido usted suerte. No muere. ¿Quieres que suba a comprobar el aceite de ballena? No. ¿Para qué? Los focos van perfectos. Bueno, no hay nada que hacer. Y me gusta trepar por los postes. Deja los depósitos de aceite antes de que se rompan. No sé por qué me tienen que poner siempre contigo. Pero enseñar aquí, ¿o no?
estar por aquí. Vale. ¿Cuánto suelen pedir medir la varita de Harry Potter? Pero bueno, no creo que sea algo, una información muy difícil de averiguar. ¿Qué está pasando ahí? Buenas tardes. Me he caído. Claro, el problema aquí es que me he caído y ahora me sigue esta gente hasta el fin del mundo, ¿no? Ah. No, han muerto, ¿eh? ¿Cuál era el botón de...? No recuerdo cuál era el botón de... de bloquear. El control me ha bloqueado, ¿por qué? No habrá sido nada. Lo van a apuñalar. Puede haber salido bastante peor de lo que ha salido. No nos engañemos. ¿Tiene centímetros? Pues no lo sé. A ver, eso es muy fácil. Busca varita Harry Potter y ya está. Busca la de Harry, la de Hermione y la de Voldemort. No sé. Me lo invento. Y más o menos. Por ahí andará. Esto es. Eso es un. Eso es muy raro. Un talismán así de gratis. Una runa, perdón, así de gratis. Huele a trampa, pero como es un buen acto, pero bueno. No es la trampa, cuidado. Oye, dinero aquí no habrá, ¿verdad? ¿35? Bueno, tiene la de Ron en su momento que se le rompió. Esa me di menos, seguro. A ver. Está a la misma distancia, así que entiendo que está en la casa. Buenas tardes. Verlas dar vueltas y más. Hostia, que es un cristal y... ¿Las ruedas? Sí, vueltas y vueltas. Como el ciclo de la vida. ¿Es una persona? Son un símbolo maravilloso. Tenía un botón para acercar la vista, pero no me lo sé cuál es. Bueno, si tú lo dices. Ah, y recuerda, debemos hacer que sigan dando vueltas. Muy mal en tu historia. Realmente mal. Que la fábrica se pare estando tú de guardia. Romero que comió babosas, sí, ¿ves? De hecho, precisamente porque se le rompió la varita, se puso a comer babosas, ¿eh? Le lanzó una de esas de babosas al rubio, al malo. Y bueno, salió bien. El resultado se sorprenderá. Ahí no puede subir, ¿verdad? Porque tiene pinchitos. Okay. Pero estaba en los juegos. Hostia, eso no me acuerdo ya, ¿eh? Mira que lo he jugado a... de los que he podido, pero... ¿Me deja? ¿Me jodas? O voy a ser muy, muy timado, ¿eh?
Te calles, que no me estás viendo. Que no me estás viendo. Oh. Qué pereza. Sí, hombre, ¿por qué no ha desaparecido? Esto me mata, ¿verdad? Claro. Quiero probarlo, ¿vale? Simplemente. Tengo que parar la rueda. Porque tiene pinta de que si no puedo pasar, me refiero. He intentado escalar un muro y ese tipo de cosas y no... Me ha dicho que vaya un poco a la mierda. Entonces... tengo que encontrar la forma de... Tengo algo para... Es que estas cosas no las utilizo, tío. Estas cosas que consumen maná, que tengo que hacer cambiar de poderes y tal, no las utilizo nunca. Voy a borrar para el movimiento, yo qué sé, por hacer algo. A ver. Oye, tiene que estar un cable, tío. No debería ser tan difícil encontrar un hidro cable y quitar la fuente de energía. Digo yo. ¿Qué es eso? Bueno. ¿Tú que el Dark Souls de repente o qué? ¿No jodas? ¿Cómo que ha sido eso? Me están atacando plantas mutantes, no me jodas. No entiendo lo de las plantas mutantes aquí, ¿eh? Tío, que me están atacando plantas mutantes. ¿Qué carajo me están buscando ni leche? No entiendo. Ah, que me has encontrado. Lo bueno es que ahora puedo ir tranquilo. A ver. Hay que ver el lado bueno de las cosas. Ahora puedo aquí dar un paseíto. Y aquí no pasa nada. Puedo investigar cómo coño quitar la mierda esa. Aquí, yo supongo que será por aquí. Yo supongo que será por aquí. Estoy a tope con esto. Bueno. Sí, algo me dice a mí también que van a... Que el tema de la peste... A ver. Va a salir regular. El final, digamos que no va... Que no va a ir muy bien. Ah, podía manipular Edge. Bueno, ok. Si te permiten quitar esto, ¿para qué manipular esto? ¿Para volver a activarlo o algo así? Que tenemos que quitar durante un periodo de tiempo. Los ambientadores.
Y además las ratas las crías y te haces un circo de ratas o lo que sea, yo qué sé, y te ganas un dinerito. Es que la gente no ve oportunidad donde hay. A ver, la casa de este señor está aquí. Pero, si no me equivoco, por aquí cerca había un talismán, efectivamente. ¿Puedo pillar el talismán ese o no? ¿Esto es una puerta? Es una puerta irrompible. O sea, sé que no. Por ahí arriba hay algo. A ver, es un talismán, no puede estar muy escondido tampoco. Desde este puente han saltado hombres arruinados, mujeres abandonadas y víctimas de la peste buscando consuelo. Cosas que pasan. ¿Hay alguien ahí? No. ¡Socorro! Ah, socorro. Socorro es que es bueno, ¿verdad? ¡Hostia! Hola, la merienda. Buenas tardes. Busca cómo quitarme las ratas de encima para poder salir. Ocúpate de las ratas, por favor. Oye, que ya me he ocupado. Están comiendo. Como me maten por culpa de rescatarte, te mato. No vengas a joder, ¿eh? Gracias por ayudarme. No venía a ayudarte, venía por esto. Seguro, pero había ratas, muchas ratas. Estaba totalmente infestado. Sé que hay gente que no es supersticiosa, pero juraría que las ratas... Me equivoco un montón con el ataque principal porque como tengo la mano, el arma en la mano derecha, ataco con el clic derecho. Es una gilipollez, pero... Ya ha muerto, como otros que vivían aquí. Yo se lo he robado, compañera. ¿Y esto sí me sirve para algo o qué? ¿Esto me restaura tanta muerte? Yo qué sé, han matado 50 guardias, ser un superviviente, yo creo que compensa. ¿Me vas a abrir esto? Ya lo abro yo. ¿Me vas a atravesar una puerta? No me dejes atravesar una puerta. Estamos viniendo a secuestrar a un señor, no a matarlo. ¿Ves? Secuestrar. Entiendo que como es parte de la historia lo secuestraré y punto. Porque como dependa de mí, puede estar bastante, bastante regular el tema, ¿eh? De secuestrar sin matar. Yo no quiero... A ver, yo qué sé. Depende de lo que me dejen hacer. La idea es no. Pero claro, si se puede matar y pasan cosas, pues pasan cosas tampoco. Yo creo que cada rata que mate deberían de compensarme con un guardia muerto, ¿eh? Como cambio, yo lo veo bien. Sinceramente. Oye, estas puertas aquí... falsa, me toca un poco la moral, ¿eh? A ver, hay un talismán que me he dejado ya ahí atrás. Y hay una runa que está ahí arriba. Vamos a intentar ya poner el talismán, a ver. Me lo dicen de broma, pero creo que aquí hay un pueblo donde puedes convertir a la gente en rata o algo por el estilo, no sé. Creo que algo se podía hacer. Buenas tardes. Vale, eso por ahí. Y lo otro por ahí. Bien. ¿Llego? Joder, que sí llego. Me mejora esto, ¿verdad? Tengo un alcance súper alto. Yo llego. ¿Llego ahí arriba? Tanto no.
Tampoco nos pasemos, ¿no? Algo quizá. ¿Puedo aquí medio hackear el juego un poco y tal o qué? Esto te permite... Señor. No quiero hacerle daño. No se da la vuelta y estará vivo. Que coste que... A ver. Yo se lo he dicho. No sé, a mí no me digáis que después no abra las cosas. Por cierto, el volumen está súper bajo. El juego no me habéis dicho nada, pero bueno. Yo, que coche. Mis esperanzas y energías. Ah, que es aquí. Ay, la runa la tiene el pavo. A ver, señor. Le vengo a secuestrar. Tiene grandes posibilidades, según la alineación celestial más reciente. Le quito la medicina, ¿vale? De pruebas 312. Después de la característica muda de piel, debería estar muerta mañana a mediodía. Veo que has despertado. ¿Cómo te sientes? Mucho peor. Tengo la peste. Por favor. ¿No me ha visto el cabrón este o qué? No, cállate. Nadie va a morir. Has mejorado mucho. Número 312. No me ha visto. La fórmula que te administré está funcionando exactamente como debería. La cosa no es que lo escuché, la cosa es que escuchéis alto. Ya que aún no he terminado mi estudio. Pero con un día más me bastará. ¿De veras? ¿Me soltará mañana? ¿No voy a morir? Sí. Mañana haré que los guardias te saquen de esa celda. A última hora. Sigo sin entender cómo no me ha visto, ¿eh? Pero el dolor. No puede darme nada para el dolor. Tengo muchos remedios para aliviar el dolor, pero me temo que no puedo darte ninguno. Podría bueno, coño, tengo que secuestrarlo, si es que no me jodas. Agradécemelo. Pronto. ¡Hala! Secuestradito. Y tú libre. Seas quien seas, me tenía encerrada. No lo digas. Un animal. Tengo un dolor. ¿Sabes que ahí tienes una hermana gemela en el lado de la pantalla? En una esquina y me iré después. Está sobao, ¿eh? Acabo de caer, os lo juro, que acabo de caer durante un microsegundo. Se me hizo un día la bombilla, digo. Pero no puedo yo. No, puedo no matar gente, ¿verdad? Sí, sí, puedo no matar gente. Ahora, me lo llevo. No, no me acordaba que, que podía no matar gente. A ver, eso va a ser un problema. Porque, claro, yo he entrado aquí. En plan guay. Escalando, sin guardias, sin leches. Claro. Ahora, ¿con qué cara yo me voy con este señor en la espalda? Con todos los guardias que habrá por aquí. Fuera, coño, me está yendo bastante bien, la mierda esta. Buenas tardes. Un momento. Vaya. No me digas. Ah. Bueno. Nada pasó, ¿no? Es que no sé cómo bajar más. No funciona, no hay aceite, ¿verdad? Quédate aquí.
Vale, pero aquí había un dispensador de aceite, si no me equivoco. Se murió. Nah. ¿Ha reempalado? Yo no veo ningún cadáver aquí. ¿Tú ves cadáver? Yo no veo cadáver. Tiene cadáver ni muerto. ¿Tú no has visto las películas cuando matan a un pavo y no se ve cómo muere? Y después al cabo del tiempo vuelve a aparecer. ¿No se ve el cuerpo? Hola, buenas tardes. Hay un señor ahí, ¿eh? Yo tengo que ir hacia allá. A ver, siéntate aquí. ¿Me ha visto a través de la ventana? ¡Hostia! ¿Eh? ¿What? A ver, dime por favor que se ha guardado el ascensor. No me jodas, ¿eh? No me... a ver. Sé bueno. Vale. Oye, pues venía bien morir, ¿eh? Gracias a que he muerto me he ganado 200 pavos. Oye, todo el rollo ese de venir por aquí abajo, ¿o para qué? Vale, para pillarla. ¿Saldrá bien el intento de sigilo? A ver, sé que no, pero... Me ha visto desde aquí, ¿eh? ¿Qué hace, compañero? No te quería matar. Mira, mátame y acabamos antes, tío. Que las ratas se peleen por tus entrañas. Ya, bueno. ¿Por qué? ¿Un mosquito aquí o algo? Y pica el cuello. Vale. Intentando hacerlo bien, porque son mucha gente y como lo haga lo loco, se me lía. Pero... Me está costando trabajito. ¿Me verá aquí? No tengo nada para lanzar, ¿verdad? Esto es ridículo. Estúpidas ratas. Elixir, menuda mierda. Oye. No me jodas que te vas a mover ahora. No te moví antes. De repente te dan ganas de pasearte. Ah, qué bien. O vas a morir. Ya lo siento. No era la intención, pero...
Vale. Al hacer esto he visto que había aquí una puerta. ¿Sirve para algo esta puerta? Creo que no, ¿eh? Creo que mejor sigo con el plan que tenía antes. Que coste que he intentado hacer lo mejor posible para no matar gente. Yo creo que eso tendría que tener bastante en cuenta en este juego, ¿eh? Pero bueno. Lo que no sé es cómo coño voy a pasar por donde me ha matado antes, ¿sabes? Porque, a ver. No es que me haya pillado un guardia por ahí random y ya está, ¿sabes? Es que salía bastante parda. Porque me han visto por el cristalito. Abierto, este. Me han venido por aquí muchos también. ¿Dónde se abre esto? ¿Para dentro o para afuera? Se viene, ¿eh? Se viene la liada. Se viene la liada, se viene la liada. ¿Dónde te vais a dar la vuelta, hijo de tu madre? No quería hacer eso. A ver, yo más no puedo hacer, ¿eh? Estoy haciendo lo mejor que puedo. Yo ya... Ya lo siento, si queréis, ¿eh? Me convierto en asesino de verdad y me entreno en plan... No quería hacer eso. ¿Activa qué? Pero es que este hombre, ¿dónde se ha venido a...? ¿Dónde me está esperando, tío? Está en el fin del mundo. No me jodas, tensión. Por el vacío que... ¿Dónde está el hombre este? Ahí abajo, no entiendo. Es que claro, he entrado de una forma un poco rara, pero no sé si la salida es así o debería de... Ignoro quién eres o por qué has hecho esto por mí, pero escúchame. Cerca de aquí hay un edificio semiderruido. En lo que solía ser el segundo piso, verás un cuadro. Yo trabajaba allí.
Tras el cuadro hay una caja fuerte y la combinación es 294. ¿Me vas a hacer ir a buscar el cuadro, tío? Porque, menos mal que está aquí al lado, tío, ¿no? Un poco mierda la recompensa, también te digo, pero bueno. ¡Vámonos! ¡Joder, compañero! El mismísimo Galeno Real. Has hecho un gran trabajo. ¡Hijo puta! Déjalo aquí y nos marchamos. Te podrías haber escondido en otro sitio, también te digo. Nos vamos a tomar por culo. Oye. He matado a... Creía que había matado menos gente. He matado a 12 personas. Pensaba que eran más que 3 o 4. He matado a 12 personas. Me ha faltado una runa, que no era la de principio, que no la he encontrado. Una talismán, en el principio, que tampoco la he encontrado. Y me han faltado 2.000 millones de monedas. Pero oye. He liberado los sujetos de prueba, he desvalijado cajas fuertes, no sé qué. He hecho cositas, ¿eh? Pero claro. 12 es un número, definitivamente. Es un número. Vale, vamos a ver la intro. Bueno, hasta que tenga el control otra vez y paramos. Han preparado una celta para Sokolov en la antigua perrera. Llena de lujos. Supongo que si lo mato, una buena impresión al despertarse, me dan la misión como no, pero según dicen, ha despertado no cumplida y no puedo ir, me hacen repetirla. Aunque todos lo hemos hecho. Dudo que nadie lo hubiera hecho mejor que tú. Los conocimientos de Sokolov nos permitirán atacar al Lord Regente y ayudarán a recuperar tu vida. Pronto no tendremos que ocultarnos más. El Galeno Real es brillante, pero fue un necio por proteger al Lord Regente. Sokolov nos dio el elixir, máquinas de guerra. Pudimos ser una gran nación. Ahora paga por tomar partido por un tirano. Te doy las gracias. Si quieres ir a dormir, ahora es el momento. Tú lo digas. Venga, va. Lo dejamos por aquí por ahora.